provenientes de todos los rincones de Estados Unidos, miles de personas contrarias a la vacunación y al porte de mascarillas se congregaron en el céntrico National Mall de Washington para reclamar libertad médica. Los antivacunas marcharon desde el Memorial de George Washington hasta el Monumento de Abraham Lincoln, el mismo lugar donde Martin Luther King pronunció su famoso discurso a favor de las libertades de los negros. Allí, en el mismo sentido, los organizadores, muchos de ellos doctores, se sostuvieron en sus proclamas contra la vacunación y las medidas sanitarias. Durante las protestas se destacaron las apelaciones constantes a la libertad, especialmente a la libertad médica, las peticiones a no experimentar con humanos y algunos mensajes de corte político, ya sea de apoyo a Donald Trump o atacando al presidente Joe Biden. Cabe decir que en medio de la marcha se respiraba un cierto aire de victoria por las recientes decisiones judiciales contrarias a los mandatos de vacunación de Biden. Una de ellas fue la del Tribunal Supremo del pasado 13 de enero, que dejó sin efecto la obligación de vacunarse o de presentar semanalmente resultados negativos de test de COVID-19 a los empleados de todas las compañías que tengan 100 trabajadores o más. De igual forma, un juez federal de Texas bloqueó otra orden del mandatario que obligaba a los empleados del gobierno federal a vacunarse.